un año más y encantados de tener todo este público internacional, porque la verdad es que estamos verdaderamente maravillados por poder promocionar nuestros productos turísticos, nuestros productos de la tierra, en una ciudad como Alcañiz, escaparate del mundo ahora mismo. O sea, simplemente podéis ver cómo está la plaza, es un acto que al ayuntamiento le produce mucho orgullo, porque colaboramos con una asociación sin ánimo de lucro, en este caso es ATADI, que colaboran siempre con un montón de colaboradores interesados y en el que podemos promocionar nuestros productos de la tierra del Bajo Aragón. ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Hombre fusido! ¡Hombre fusido! ¡Cabeza hacia atrás! Sí, sí, no, para nosotros esto es un escaparate tremendo, ¿no? O sea, ten en cuenta que aquí hay gente de toda la provincia, de toda la comunidad y bueno, y de todo el mundo, ¿no? Como decíamos, pero vamos, la verdad que sí, yo creo que va a llegar, la gente va a poder ver que están con un proyecto social, hemos puesto algunas lonas, estamos dando publicidad a aquellos que quieren cogerla sobre los servicios que damos en el Centro Especial de Empleo, los servicios que damos en ATADI también, en el área asistencial. Bueno, impresionante, ¿no? Toda gente disfrutando de lo que es MotoGP aquí en Alcañiz. Mañana seguro que disfrutan también de unas fantásticas carreras y un Alcañiz que, como veis, ¿no? Que también es solidario, ¿no? Con aquellos que lo necesitan. Sí, la verdad que hoy es un día para que la gente conozca Teruel, conozca Alcañiz, conozca los productos, ¿no? También de aquí típicos del Bajo Aragón, como el melocotón, la trufa, el jamón, etcétera, ¿no? Y la verdad que es un fin de semana impresionante, es el mejor fin de semana de Alcañiz, ¿no? ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Yo creo que es una buena acción que se hace desde el sector agroalimentario y el sector turístico y con la colaboración de todo el mundo, con un fin social que es ATADI, y bueno, yo creo que nadie puede decir que no. Es algo que se empezó hace muchos años, que nosotros hace 4 años cogimos el testigo y estamos muy orgullosos de seguir trabajando en esta misma línea y por un bien que es, pues bueno, por una asociación que trabaja a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y que se lo merece.